tenemos a una subcampeona del mundo que ya fue campeona del mundo. Si tenemos que enumerar la cantidad de títulos que ganó, no nos alcanzaría nuestro programa para poderle contar su trayectoria. Belén Sushi, muy buenas noches. Roberto Alonso, el Ángel de River, te saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Belén, gracias por atendernos y vamos a poner a la audiencia de quién se trata. ¿Quién es Belén? Belén Sushi es la arquera de la selección argentina de hockey sobre césped, reciente subcampeona del mundo. Recién en nuestra primera media hora nombrábamos que River había aportado a tres jugadoras de las vikingas, como se las denomina, y ella fue una de ellas, y fue elegida la mejor arquera de este campeonato que terminó hace una semana. Bueno, contanos un poquito, Belén, esa tu historia dentro de las Leonas, que fue de 16 años vistiendo la selección argentina y que te retiraste en este último mundial, ¿no? Sí, la verdad que feliz. Después de Tokio no sabía si iba a poder llegar, y la verdad que me propuse en diciembre, después del cambio de cuerpo técnico, tratar de llegar de la mejor manera, tratar de apostar lo último que mi cabeza podía dar a llegar en mi mejor momento, y no, yo creo que me retiro feliz, ¿no? Más allá del premio de mejor arquera, creo que grupalmente me llena mucho más y me voy feliz con el grupo. La verdad que obtuvimos una final que fue asombrosa, y en un año meter dos finales creo que es algo increíble. Sí, aparte vamos a contar de que vos tuviste un periodo que te habías alejado por la maternidad, y eso te hizo a veces dudar un poco de volver a jugar o no. Entonces eso te jugó como en tu cabeza, cómo jugó para tener ese encanto que es Bauti y volver a jugar en la selección y a primer nivel. Sí, obviamente con los años, él desde que nació yo seguía jugando en el seleccionado, y la verdad que obviamente cada etapa de su vida me fue afectando de manera diferente. La verdad que ya ahora que está más grande, ya con 9 años, por ahí en la parte física y todo me ha ayudado un poco, pues ya él ayuda, viste, colabora un montón en la casa y un montón de cosas, pero bueno, ya también tiene un desgaste en cuanto a las tareas y un montón de cosas, de actividades, que implica que la mamá esté presente, y a mí ya me iba desgastando de otra manera. Creo que ir a entrenar, ir a trabajar, ir a buscarlo y entrar a hacer la tarea, preparar la cena y todo, se me empezó a hacer un poco cuesta arriba, más allá de que él es feliz viendo que su mamá hace lo que le apasiona, pero bueno, nos propusimos los dos tratar de colaborarnos mutuamente para poder jugar mi último mundial, y también se lo agradezco a él, ¿no? Creo que es parte de mi carrera. Él, si mal no recuerdo, y lo vi en una nota, te relaciona con Messi, o te relacionaba con Messi. Él, sí, él es fanático del deporte, tiene a los padres, profesor de educación física, a los abuelos, todo, y la verdad que sí, él vive el deporte de esa manera, tiene una foto que en la computadora donde estoy con Messi, la verdad que sí, es fanático. Le cuesta entender a veces un poco todo, pero sí, lo disfruta muchísimo, y más que su mamá juega para el seleccionado y todo, creo que es algo que se va a quedar para siempre. Belén, buenas noches, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿cómo estás? Belén, vos sabés que vos reunís las condiciones que yo siempre destaco de alguien que practica un deporte, porque primero por haberlo practicado y con la eficiencia que lo has practicado, es decir, como jugadora, es eso, y en segundo lugar porque sos profesora de educación física. Vos sabés que en el fútbol esto es el ideal, alguien que sea técnico y preparador físico, que lo da el título profesional que vos tenés, y docente. ¿Pensaste en ir por ese lado después para conducir equipos, de ya sea en lo táctico, técnico o en lo físico?
Sí, la verdad que es algo que me gusta. Hoy por hoy trabajo en realidad en colegio y ayudo en los campos municipales coordinando, y la verdad que nada, me apasiona estar ahí con los chicos. Me gusta más la docencia general, pero sí, obviamente que desde lo que es lo mío, que es el arco, eso es lo que me encantaría hacer, tratar de ayudar a todas las arqueras del país, tratar de transmitir lo que fue para mí el puesto y todo, y tratar desde ese lado de ayudar, no solo en la parte psicológica con mi experiencia, sino en la parte física. Sí, me encantaría poder ser parte, pero bueno, es algo que por ahí recién acabo de retirarme, y por ahí todavía estoy con otros temas, pero la verdad que a futuro sí, me gustaría, pero como te decía, más del lado docente, ¿no? De la contención y un montón de aspectos que por ahí está bueno tener a veces. Yo te decía esto porque al ser docente, manejar grupos, poder bajar mensajes claros para manejar grupos, que lo da la carrera docente, digo, se hace mucho más fácil después trasladarlo a un grupo competitivo de cualquier deporte, ¿no? Sí, obviamente que la docencia que a uno le apasiona es transmitir los valores a través del deporte, ¿no? Y creo que eso es lo más lindo que me llevo, y eso es lo que a mí me encantaría poder transmitir, ¿no? Cualquier situación te lleva a tener valores que después los aplicas a la vida, desde esperar un turno, compartir un momento, las derrotas, todo te lleva después a en la vida afrontar miles de situaciones que las aprendiste por ahí a través de un juego, y creo que eso es lo que a mí me apasiona. Vos decías educar a través del deporte, que es lo tuyo, ¿no? Sí, me encanta. La verdad que es algo que me apasionó siempre. Mi mamá también es docente, mis hermanos, mi ex, y la verdad que es algo que de la misma manera educamos a nuestro hijo, ¿no? Desde los valores del deporte y tratar de acompañarlo siempre. Belén, ¿cómo está el hockey, lo que es a nivel profesional o a nivel, sigue siendo a nivel amateur? No, acá en Argentina el hockey es amateur, es la realidad, y por ahí eso marca un poco la diferencia con Europa. Por eso el seleccionado es algo que te requiere todos los días entrenar de lunes a viernes tanta cantidad de horas para suplir un poco eso y buscar ser profesionales ahí. Así que la verdad que es algo que sí, acá es distinto a Europa, pero bueno, por eso las Leonas creo que entrenando tanto y adaptándose a miles de situaciones logran estar a la altura de los europeos. Belén, siempre lo pregunto en el fútbol esto, pero lo pregunto en el hockey porque estoy interesado en conocerlo. Vos nombraste a Europa, diferente a Sudamérica o Argentina, en este caso, respecto del hockey sobre césped. La diferencia se nota también en cuanto a toda la infraestructura que rodea el hockey. Esto hablo de lugares de entrenamiento, indumentaria y demás. Sí, obviamente nosotros estamos hablando de nivel selección, que por ahí contás con todo eso, ¿no? Lo que es indumentaria, tenemos una buena cancha en el Senar y todo. Obviamente que por ahí, si vos hablas de Europa, todos los clubes por ahí tienen eso al ser profesional. Pero bueno, la verdad es que nosotras en lo que es selección contamos con todos esos recursos, pero bueno, tenés que entrenar obviamente una carga horaria muy alta para suplir el alto nivel que tienen ellos al contratar jugadores y tener a los mejores del mundo allá. Belén, me llamó la atención el sobrenombre que tenés, que seguramente te lo han puesto tus propias compañeras. ¿A qué se debe ese sobrenombre? No, eso me lo pusieron cuando era chica, Ufi, cuando era chica en el CASI, porque era muy alta para la edad que tenía, muy alta y muy flaca, y como toda nena de 12 años que es demasiado alta, no coordinaba mucho y me parecía mucho a lo que era Goofy, el dibujito animado, y me quedó como apodo ese. La realidad es que sí, era por un tema físico, corporal, que me lo pusieron. Sí, porque me llamó la atención, yo buscando tu contacto, y cuando me lo mandan, me pusieron tu sobrenombre, ¿viste? Entonces, sí. Por eso me llamó la atención. Sí, sí, me quedó desde chica, de los 12 años más o menos que lo tengo. Belén, ¿qué le dirías a la próxima arquera de la selección,
a las arqueas que están ahora en River, y en general a todas las chicas del hockey que quieren empezar. Es un deporte que se ha expandido a través de ustedes en gran nivel, como en su momento fue el tenis por Vilas. Ustedes han marcado un camino que quizás inclusive los hombres no lo tuvieron. Te hablo porque creo que en un programa que hice hace muchísimos años, en donde estaba yo, transmitimos el primer partido de hockey, creo, y el único que se transmitió por radio en la cancha de obra sanitaria entre el seleccionado argentino de hombres y el de España. ¿Qué mensaje le darías a todas estas chicas que les gusta y que están apasionadas por el hockey como elemento para llegar a donde llegaste vos, o a donde llegaron Lucha Aymar, Isega y tantas otras? Y la verdad que es un puesto individual dentro de un deporte en conjunto, ¿no? Y lo que siempre trato de transmitirle a todas es que no hay que alejarse, ¿no? Que siempre es un puesto de mucha presión, que requiere de mucha carga horaria de entrenamiento, por fuera del entrenamiento general con las jugadoras. Y la realidad es que siempre les digo lo mismo: hay que ser compañeras 100%, que el puesto uno lo pelea consigo mismo y que después el entrenador decide, que no se pelea con el puesto con el de al lado, porque es una consecuencia. Y la verdad que trato de transmitirles siempre eso, que traten de buscar su mejor versión, tratar de llegar al máximo de sus capacidades para que sea un disfrute, y siempre les digo que traten de apoyarse en sus compañeras de al lado, que pasan a ser realmente compañeras, amigas, y apoyarse siempre en la familia. Es un puesto que necesitas descargar mucho y que te escuchen también, y siempre trato de decirle eso, que hay que estar siempre unidas y formar un gran grupo de trabajo, tanto en los clubes como en el seleccionado, para que crezcan todas, ¿no? Creo que ahí está la base. En el hockey, estaba pensando, la arquera, o en este caso la arquera, ¿sufre quizá esa misma soledad que el puesto, creo que ya lleva ínsito en sí mismo, bueno, ínsito, si no soy una redundancia, que lleva ínsito el puesto respecto del resto del equipo? ¿Se entiende esto, no? Que son los delanteros sí, que sí, están sí. Los goles. Sí, es muy solitario. Yo con los años traté de cambiarlo, desde festejar un gol abrazándome con mis compañeras hasta festejar una tajada. Lo fui cambiando a medida que fueron pasando los años, y la realidad es que lo empezás a disfrutar mucho más, empezás a tener más valor dentro del equipo también, empezás a integrarte mucho más, si no, te aislás mucho, no es como el arquero de fútbol que hace una salida o puede agarrar la pelota con las manos o se involucra en el juego. Nosotros estamos paradas ahí, cuatro cuartos, solo con nuestra cabeza, y podés recibir tiros como directamente gol. Entonces tenés que ser muy fuerte de cabeza, tener mucha unión con la segunda arquera, que te tiene que contener en los entretiempos, y nada, y tratar de eso. Yo con los años lo fui cambiando y me fui integrando mucho más al grupo en eso. Belén, bueno, te agradecemos infinitamente. Sabemos que te tomaste estos minutos, que estás atendiendo a Bautista. Así que para el Ángel de River ha sido un honor tener en nuestro programa, como ya hemos tenido en alguna otra oportunidad, a una de las leonas y campeona del mundo, subcampeona en el último mundial y la mejor elegida, la mejor arquera del torneo. Así que te agradecemos infinitamente, y bueno, en otra oportunidad seguiremos hablando de este deporte que tanto te apasiona y que como docente podés dar muchas clases a todas esas chicas que quieren empezar. Así que desde nuestro humilde espacio te mandamos un beso enorme y las gracias por estos minutos que nos concediste. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias por tu tiempo, Belén. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por seguir hablando de este deporte, como decía él, tan lindo. Muchas gracias. A vos. Buenas noches.